Muy buenos días a todos y a todas, y ante todo, feliz fin de semana, feliz domingo, que tengáis un domingo genial. Vamos con el vídeo de venta de los domingos. Ahí tengo pino negro japonés que están germinando. Ya os enseñaré vídeo y actualización, ¿vale? No voy a andar con rodeos. Lo primero deciros que la semana que viene tenéis grandes novedades, que va a haber un cambio muy importante, para bien o para mal, en el canal, ¿vale? Sintiéndolo mucho, por mi parte hay que hacer un cambio en el canal, bastante drástico. ¿Por qué? Pues porque la cosa pues está muy parada, va mal. Está la cosa que no veas, con todo en general, con el tema de la guerra, que le están poniendo de excusa para todo y demás. Y hay que hacer cambios. El vídeo, vamos con el vídeo de ventas. Empezamos de nuevo. Corten. Muy buenos días. Para comprar los arbolitos, ¿qué tenéis que hacer? Hola, Luz. Muy sencillo, WhatsApp al 633-08-043. WhatsApp al 633-08-043. Es el número de contacto de Natur Decora. Mandáis un WhatsApp, no llaméis, no se atienden llamadas, y enviáis una foto del arbolito que os ha gustado el vídeo. Si habéis sido el primero en preguntar por él, pues se apunta a la reserva. Tenéis que mandar la foto y vuestro nombre y apellido, evidentemente. No somos adivinos y muchas veces incluso me pagáis sin darme los datos. Me tenéis que dar los datos de envío. Los datos de envío es muy sencillo. Escribís en un mismo WhatsApp el nombre completo, la dirección completa y el teléfono, todo junto en un mismo texto. ¿Por qué? Porque nosotros reenviamos los datos que vosotros nos deis a la agencia de transporte para que tengan exactamente los datos que nos habéis mandado vosotros, ¿vale? Y no haya error ninguno. Así que es así de simple. ¿Que sois los segundos? Se os apunta, y si el primero fallara por lo que fuera en el arbolito, pues pasamos a ti, ¿vale? Así que eso es todo. Estos son los arbolitos y vamos a empezar hoy por el lote, por este fantástico lote de pre-bonsai. Vale 40 euros y os voy a enseñar todo lo que tiene. Casi me caigo porque la mesa esta está más para allá que para acá. Vale, vamos a empezar por los grandotes del lote. Empezamos por esta pedazo de tuya. Tiene una primera poda para retroceder y la ramificación juvenil. Fijaros qué grosor al lado de mi dedo. Pues es bastante gordita. Tenemos también una macetita con tres esquejes de la higuera que crea corteza. De hecho, fijaros, a ver si quiere enfocar la cámara. No lo consigo. Ahí. ¿Veis esas rayitas? Es porque está empezando a crear la corteza, ¿vale? Pues tenéis tres esquejes dentro de esa misma macetita. Tenéis aquí una morerita que acabo de podar ahora mismo para el vídeo, ¿vale? Que tenéis que fijaros, tiene un primer corte ahí para la conicidad. Este tocón se rebaja el año que viene en primavera. Este lo podéis cortar ya y seguís este movimiento del árbol, ¿vale? Esa larga que va para allá es la primera rama, tenéis que alambrarla aquí. Y esa es la que sigue el movimiento del árbol, ¿vale? Una morera blanca. Tenemos esta preciosa piraganta ya con sus frutitos. Una pasada, frutitos naranjas, ¿vale? Súper sana de salud, preciosa. Tenemos una lonicera, esto es una madre selva de hoja pequeña. Mirad qué hoja más pequeña tiene, ¿vale? Que trae un montón de plantones juntos, ¿vale? Habría que separarlo si queréis o agruparlo como hacen los japoneses. Los alambran en conjunto, podan toda la rama de abajo y hacen una copita con lo de arriba en cascada o algo así. Haremos alguna en el canal porque tengo más, ¿vale? Tenemos junípero de San José, ¿vale? Estos son esquejes de los míos, que esto está más que agarrado, está súper brotado, ha crecido, pues está al doble de cuando lo puse, ¿vale? Tenemos un Cotoneacter lacteus, que mirad qué hoja más bonita, para empezarlo. Tenemos un acebuche de semilla en bunging, ¿vale? Hay que alambrar las ramas, pero el cuerpo ya en principio lo tiene, era parecido a un buñiga, así podéis hacer lo que queráis con él. Y tenemos un arce nioi, es la prenda japónica, ¿vale? Reduce muchísimo la hoja, no tengo ninguna ahora mismo aquí trabajada, pero sí las he tenido con la hoja, pues como esto, para que os hagáis una idea. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arbolitos, plantoncitos para pasar sus macetitas y tal por 40 euros. Ese es el lote, ¿vale? De plantones. La media creo que es 3 euros y pico, unos 4 euros por ahí cada uno, de media.
para que os hagáis una idea. Vamos a pasar con todo esto. Os he puesto un acento aquí, por si alguien lo quiere, porque nunca suelo poner acento y a veces me lo habéis pedido. Esto es una ledeburia. Esto va al lado del bonsai. Este hay que regarlo poquito, ¿vale? Está adaptada al sol, está con frutitos ya después de las flores, como veis. Está cargadísima de bulbitos y maceta de bonsai. Vale 25 euros, ¿vale? La cebrina esta, el bulbo cebra este, como se llame. Vamos a pasar con la morera blanca chiquitita bonsai. Esta vale 15. Voy a poneros el acebuche. Esto es un ofertón que voy a hacer. Esto es un ullastre con una corteza. A ver si enfoca. Ahí la veis. Una corteza espectacular. Un primer diseño en bunging muy avanzado. ¿Veis? Precioso, adaptado en una maceta muy pequeña. Este vale 725 y os lo voy a poner a 325, ¿vale? El que lo quiera, 325 euros el acebuchito este. ¿Qué más tenemos por aquí? Mirto. Mirtus communi. Es una pasada. Todo eso se lo corté, se me olvidó quitar la corteza. Es para hacerle un tenjin, ¿vale? Y la copita ahí abajo. Que viene del mismo árbol, ¿vale? Está vivo, está perfecto, de salud. Pero todo esto de aquí arriba, pues es para trabajarlo como madera muerta y hacer el arbolito rodeándolo, ¿vale? Este vale 50. El mirto. Este es un ilex que sale a 15 euritos, ¿vale? Este es el olmo del reto. Hubo 3 reservas. Las 2 primeras se echaron atrás. La tercera no me acuerdo quién era, no lo he encontrado. Lo busco en el chat y no lo he encontrado. Y también había otro más que lo tenía reservado, no sé quién es. No lo encuentro en el chat y no se lo puedo enseñar, así que os lo vuelvo a poner. 75 euros. La maceta es checa, de calidad. Veis ahí con los sellos, tiene 4 sellos. ¿Vale? 75 euritos el olmo minor del reto, ¿vale? El reto con Yoshi LP de Bonsai Canarias. Si no lo habéis visto, pues os suscribís a su canal, ¿vale? Hay que darle aquí con el sopletito cuando esté seco, trabajarle la maderita un poco. Aquí abajo, cuando esté un poco más descompuesto, se termina de escarbar, se deja natural, se cepilla y ya está. Olivo, 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 no hace buche, ¿vale? 15 euritos. Olivo, olivo, de aceitunas. Este el año que viene de aceitunas, este año no porque lo estoy podando, ¿vale? Y este sí es acebuche, mirad qué grosor, qué base, qué conicidad. Tiene una primera selección de ramas. Habría que poner aquí un alambrito para ponerla así. Esta hay que pinzarla o está muy gruesa, pero bueno. Tiene una pequeña primera selección de ramas. Tiene allí la trasera, ¿la veis? Este es cultivado por mí en suelo y tiene 10 años. Ya compré este año esta patata. Desde semilla, desde aceitunita, ¿vale? Vale, pues lo voy a poner a 75 euros, el pequeñajo este, el que lo quiera. Cultivado por Naturdecora, este es de los primeros árboles que puse yo en suelo a cultivar. Esto de aquí es un pino alepensis, que lo voy a poner a 18, que está precioso, de salud, con brotación ya adulta. Habría que seleccionar ramas, pinzarlo, disculparme, pero ya sabéis que los domingos no veo a los coches cómo van. Y los camiones, y las motos. Hoy motos no se escuchan por ahora. 18 euros el pinito de alepensis este, que está precioso. Esto de aquí que tenemos, bueno, aquí hay historia. Aquí hay historia, ¿vale? Esto es un mirto que tiene 7 años cultivado desde esquejito chico, ¿vale? Un mirto tarantino con movimiento precioso, cargado de flores, ¿veis? Tiene una primera poda brusca, por eso está tan cortito. Está cargado de flores y no de salud. Y esta maceta es una cerámica española que tiene unos 150 años. Por ahí tiene el boquete de drenaje. Esta maceta, que es española y centenaria, tiene 150 años, no quería venderla. Pero lo vamos a poner. El mirto a la venta. El problema es que la maceta nada más vale una pasta. Por la maceta os lo pongo a 100, ¿vale? Si no, el mirto solo a 45 el que lo quiera, pero a raíz desnuda. Y no es época de trasplante, pero bueno, el que lo quiera con todo el cepellón se va afuera, el mirto solo a 45 euros. Y si no, con la maceta a 100 euros, ¿vale? La maceta es centenaria, tiene unos 150. Esto se usaba antiguamente para recolectar resina de los pinos, ¿vale?
Por aquí que tenemos Juniperus chinensis kaizuka, una variedad japonesa. Mirad qué grosor y qué movimiento. Una variedad japonesa prima hermana del Itoigawa, ¿vale? Esto es rotación juvenil, porque tiene un primer trabajo, una primera poda. Esto viene en gigantes y este ya está más que reducido para empezar a trabajar, ¿lo veis? Bueno, pues este vale, vamos a ponerlo a 55 en oferta, ¿vale? Trabajo son 15 euros, el que lo quiera trabajado, pues ya sabes, 55 euros. Sonare, estos guapetones, mirad cómo está de verde, qué pelota, qué tupido. Aquí hay trabajo. Os enseñaría el tronco, pero cualquiera escarba ahí para buscarlo. Tendría que trabajarlo para buscarlo. 8 euros y medio, ¿vale? El sonare este, una pedazo de pelota. Arce, palmatum, mirad qué bonito, mirad qué tronco, mirad qué grosor. 15 euros, el que lo quiera. Es mi dedo gordo, ¿eh? Y el nevar está enterrado, como siempre, aquí debajo, ¿veis? Tiene la base bastante más gordita, hay que escarbarle y quitarle esto. Esto es un membrillero japonés, de flor roja. Ahí se le están terminando de caer. Tengo por ahí otro con un membrillito chiquitito, que lo puedo dar para hacer un mame. Tiene sus brotes nuevos, están súper fuertes, 12 euros. Membrillero japonés, rojo. Y el último de hoy es este taraje. Estos son brotes secos, acabo de podarlo. Medían ya 3 metros las ramas, ¿vale? Tamarix, a ver, ahí se ve mejor. Tamarix gallica, creo. Mirad qué grosor, mirad qué corteza. Está empezando a grietear para hacer corteza vieja. Es un árbol viejo, tiene un corte muy feo que hay que trabajar, ¿vale? Pero eso con el tiempo. Primero trabajamos la ramificación, sobre todo la baja. Hay que alambrar, colocar. Podéis hacer el estilo llorón o el normal. A mí esto me gusta trabajar los normales, no llorones. Pero bueno, porque en la naturaleza no son llorones. Ese vale 57 euros. El pedazo tarugo ese. Dicho esto, nos vemos por el WhatsApp. Recordad que os contestaré los pedidos seguramente por la noche, ¿vale? Tenemos hasta el lunes, o sea, no tenemos prisa ninguna. Si no os contesto, no os preocupéis que os contestaré. No dejo a nadie sin contestar nunca. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!